Tatiana, si no cambias de actitud, no superas la asignatura. ¿Algo que añadir? Nada nuevo. ¿Qué, Claudia? ¿Cómo te fue el examen de historia? Mal, lo suspendí. ¿En serio? ¿Otra vez? Bueno, pues sabes que ahora para el global tienes que pensarte porque no suspendes historia. Ya. Estoy preocupada por Tatiana. La prueba tiene ganas de ganar. Mira, a mí también me pasa. Y siempre que me siento obviado, voy a la cancha, vengo para casa como no. Si quieres, dile que venga para que pruebe. Bueno, le digo y te aviso. Vale, vale. Es increíble las jugadas que tengo del partido de ayer, ¿eh? Sí, la verdad es que estuvo bien, pero estuvo mejor la paliza que les metimos, ¿eh? Yo no recuerdo esa paliza, lo único que me acuerdo es el triple que te metí en la cara en el último minuto. ¿Qué triple ni qué nada? De tus mejores sueños. He de admitir que para no haber jugado en mi vida, me lo pasé bastante bien. Buenos días, chicos. Vamos a dar comienzo hoy a la guerra siempre española. ¿Alguien sabría decirme qué año comenzó la misma? ¿Tatiana? En 1936. ¿Y sabías decir cuáles fueron los bandos enfrentados entre sí? El Frente Nacional y el Popular. Muy bien, Tatiana. Positivo para ti. Vaya mucha idea. Vamos a sacar todos en los apuntes que les di previamente, el estándar 32. Lo lees y me comentan, ¿vale? Si tienen alguna duda. Chicos, ¿alguien tiene por ahí cuándo comenzó la dictadura de Primo de Rivera? Yo no. Yo sí. A ver. En 1923. Ok, gracias. Estoy cansado ya de estudiar. Vamos a algún lado, vamos a salir, tío, a la cancha o algo, aunque sea. Mira, yo veo bien la cancha, la verdad. Yo también. ¿Un partido ahora? Sí, partidito ahora. Sí. Yo lo veo. Ay, sí. Venga, nos cambiamos, vamos. Venga.
para creer lo que soñaba. Mira, usted estaba ahí en los sueños.